Buenas gente, hoy volvemos a Don't Starve. Antes de nada os pongo el mapa. Tenemos tres entradas a las cuevas. Y he visto en la wiki de Don't Starve, según he visto en la wiki, cada cueva abre un mapa. O sea, cada vez que accedemos por una de estas entradas, se genera un mapa de cuevas. Es decir, que tendríamos tres cuevas distintas. Y también, estoy hablando sin saber, ¿eh? sin tener ni puta idea. Y también que cada mapa de cueva tiene la misma extensión que el mundo normal. Que el mundo de la superficie. Con lo cual vamos a tener un montón más de recursos. Por lo de pronto, eh, me estoy construyendo una base aquí en el medio, estoy centralizando todo, me he subido un montón de cosas de aquí, he dejado lo que vienen siendo los terdetes leñadores y digamos la plantación... Las plantaciones de madera, estoy haciendo un experimento de cuál es la más eficiente. Eh, tema de abejas también aún anda bastante. Digamos que aún no me he puesto con ello. Eh, me he pasado bastante tiempo eh, montando aquí pues el chiringuito, ¿no? Ya la veremos, ya la veremos cuando toque, cuando esté terminada. Por lo de pronto, nos hemos venido aquí. Hemos roto la piedra y ahora activamos el sumidero. Eh. Ya he roto la piedra y ya he entrado. Para no perder el tiempo de estar generando el mapa, ¿no? Entonces, lo más importante que necesitamos es el sombrero de minero. De momento me he traído bastantes recursos para el tema de antorchas. Vamos a fabricarnos unas cuantas antorchas. Que sobre aquí, tema de antorchas. Ahí estamos. Y ahora vamos a explorar, básicamente. Eh, esto, es un, esto es tochísimo. ¿Vale? Eh, si es igual, ¿vale? Porque estoy hablando sin saber, como vuelvo a repetir. Si es como dice la wiki, esto es tochísimo, porque tiene la misma extensión que la superficie, con lo cual nos va a llevar un huevo y medio explorarlos. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a grabar más, eh, con menos cortes, o incluso con ningún corte. Vamos a explorar toda esta zona de cuevas, a ver qué es lo que encontramos. No tengo ni puñetera idea de qué narices me voy a encontrar aquí abajo. A ver, me sé cuatro cosas por haber <laughs> estado mirando por la wiki. Me sé que existen los hombres conejo, los hombres roca o langosta o como narices se llamen y demás, pero... Pero ni puta idea. Eh... Guano. Vale, perfecto. Esto sirve también para... Eh, para usar como estiércol, ¿no? Para los cultivos. Me imagino, vamos. Vale, y aquí tendríamos esta lagmitas, que me imagino. Vamos a hacer un momento una prueba. Ahí está, el casco de minero es importante porque nos. Sí, 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 perfectamente. Sí, sí, sí. Joder. Esto todo son piedras, entonces. Vale, 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 genial. Pues aquí tendríamos una fuente de piedra, muy importante, porque la de la superficie ya me la he terminado toda. Y me hace falta mucha piedra más para la base que quiero montar. Quiero montarme una base ahí bien, bien tocha. En cuanto a la duración del casco, bueno, lo podéis ver vosotros mismos aquí. Voy a romper solamente estas piedras. Y así pues echamos un vistazo al tema piedras. Parece que hay distintos tamaños de. de estalactita, o estalagmita, o. o pedrusco de la. de las profundidades, o como se llame. Pero no dan tanta piedra como, como dan en la superficie. A ver, según la wiki podemos tener <coughs> piedra infinita. <coughs> Perdón. Según la wiki se puede conseguir piedra infinita. Por cierto, esto se está yendo a la mierda. He, he bajado con un poco de carne vegetal, por lo cual... Eh, me desequipo esto, equipándome el casco, ahí está. Eh, lo dejamos para emergencias, ¿vale? Se puede recargar. Se puede recargar, no hay problema por eso. Pero hoy vamos a dedicarnos a explorar... Y procurar no morirnos de hambre. Está bien marcada la. Sí, vale. Este es. Está bien marcada. Vaya, nos hemos, qued... nos hemos dejado algo aquí, eh. Nos hemos dejado algún bicho por ahí. Debe de ser algo tipo bífalos. ¿Qué coño es esto? Vale. Esto se puede minar o algo. En fin, nos quedan muchísimas cosas que aprender en las minas. O sea, en este. Nunca he llegado a bajar a las minas. Es... Esto es un tentáculo. Es como uno de esos tentáculos de la superficie. Mejor no lo voy a atacar. Mejor lo voy a ignorar simplemente porque... Yo no tengo ganas de que me partan la boca. Sobre todo en mi primera incursión en las minas. Ya sabéis que esta serie está pensada para ir al largo. A ir a, para ir a, a, a largo plazo. Eh, chich, 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 chich. Vale, quietos parados porque ahí hay recursos importantes. Me he informado un poco de lo que tengo que buscar en la superficie para, eh, para iluminar. Y este... Ahí está. Aquí podemos movernos con tranquilidad. Y aquí tenemos flores de luz. Las flores de luz eh, nos dan bombillas con las que podremos, entre otras, recargar el casco. Pero lo más importante... Vamos a equiparnos la antorcha otra vez. Lo más importante es hacernos... Mira, me voy a pillar estas y luego ya veremos. Pero en principio, ¡Ay! hostias! Eh, totalmente inesperado ese. Vale, nos alargamos. En principio necesito bombillas para hacer eh, lo que es la linterna. La linterna es un ítem bastante útil en las profundidades. De momento, bueno, estamos para simplemente para explorar. Así que nada, pero... Eh, es un útil que se puede comer, ¿vale? O sea, si, nos, lo, si lo dejamos en el suelo y pasa por ahí un cerdo, un hombre, con, un hombre cerdo, un hombre conejo o cualquier otro ser carnívoro, tipo arañas o cualquier tipo de... Cualquier bicho que coma cosas, que coma carne, pues se va a comer eh, estas bombillas también. Con lo cual hay que tener, pues, cuidadito. Bueno, de momento... Eh, Está el tema interesante. Vamos a seguir explorando por lo que es la parte de... Por lo que es la zona de las bombillas. Que como digo es lo que nos va a permitir recargarnos el casco. Yo como digo me llevo unas cuantas. No sé exactamente... Sé que necesito bombillas. No sé exactamente cuántas. Pero tengo que eh, ir hasta una máquina de ciencia. Donde poder montar la lámpara. Pero bueno, mientras tengamos eh, antorchas y recursos y demás, pues vamos dando. De momento, este sería el bioma más importante, puesto que nos va a permitir eh, tener iluminación aquí. <laughs> a ver, es un bioma peligroso, porque como veis, es una especie de pantano. Sí, esto es una especie de pantano, pero de la. de las profundidades. Vale. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado aquí. Cuando vengamos a, a coger bombillas. Luego, como veis, también me he informado un poco sobre estas plantas. No se pueden llevar, o sea, no se pueden cavar con la pala y, y montarte tu propia granja de bombillas. Que ya a más de uno ya me lo estoy imaginando. Porque fue lo que pensé yo. Pero no se puede. Lamentablemente hay que cogerlas aquí. Funcionan igual que, que las plantas de la superficie que se cultivan en el pantano. De las que sacamos los pergaminos, puede ser. No me sale ahora eh, la palabra ni el nombre de esas plantas, pero creo que me entendéis. Total, que vamos a intentar explorar todo, a ver qué más encontramos. Eh, a ver si encontramos las guaridas de los hombres conejo. Tiene que haber alguna por algún sitio. Y se pueden construir casas, porque juraría que lo he visto en el menú de construcción, cuando estábamos en la máquina de ciencia, juraría que he visto... Eh, la posibilidad de construir además de las guaridas de los hombres cerdo las guaridas de los hombres conejo bueno por lo pronto lo que vemos aquí es que hay un montón de piedra para picar que eso ya vendremos cuando tengamos eh, la linterna y un buen suministro de bombillas ya me vendré yo por aquí picando como si no hubiese un mañana bueno a ver de momento estoy viendo por lo poco que hemos visto eh, no es tanta la extensión ¿eh? quiero decir aunque tenga el mismo tamaño que la superficie, hay mucho, mucho vacío. Mucha historia vacía. De momento el bioma importante lo tenemos. El bioma importante, el de las bombillas, lo tenemos encontrado. Vamos a ir comiendo esto porque cuantos más días pasen, más, menos nos va a rellenar la barra, de, la barra de hambre. E incluso si se llega a poner rojo, pues ya digamos que sería mejor no comérselo. Sería mejor no comérselo. Bueno, el lado izquierdo lo tenemos explorado, digamos. Ahora vamos a explorar un poquito hacia allá, hacia abajo. Eh, hay distintas zonas. Esto es como más rocoso, es como un terreno más rocoso. Este de aquí incluso hay árboles. Hay, lo habéis visto. O sea, hay arbustos de vallas, de, de palitos, de hierba. Así que es casi como un bioma de superficie. Incluso, pues mira, ahí podríamos sacar más palos y más más historias, ¿no? Vamos a ver qué tienen por aquí, nada. Vale, tenemos esto hasta ahora. Tendremos que explorar un poco más al sur. Vamos a echar un vistazo a ver qué narices es eso que sale señalado en el minimapa. A ver qué, qué nos encontramos. Más guano. Otra especie de, de pilar. Raro. Y, a ver, por aquí se puede ir hacia abajo, así que ya iremos más. Ya iremos más tarde ahí arriba. Vamos a tener tiempo de explorar todo, que nadie se preocupe. Tenemos antorchas. De hecho, me voy a hacer unas cuantas antorchitas más. Ahí estamos. Por esto no preocuparse que recursos hay. Estos recursos para las antorchas son renovables, así que podríamos estar crafteando hasta aburrirnos, hasta quedarnos sin ellos. Concretamente, mientras tengamos palitos y hierba cortada... Anda, también hay juncos... Eran juncos las plantas de, de, del pantano. Y par, por lo que parece también los hay aquí abajo. Además de... De las plantas de bombillas, también hay juncos. Interesante. Interesante. Bueno, por aquí lo tenemos. Vamos a explorar esta parte del pantano. A ver qué nos encontramos. Lo más importante en los pantanos siempre es no quedarse quieto porque ja, ya habéis visto la hostia que me... Que me sí, tal cual. Es, es como un bioma de la superficie. Arbustos de espinas, tentáculos al mínimo... Tentáculos esperando el mínimo despiste. Vamos a explorar por bioma, por pequeño bioma, que estos son pequeñitos y se acaban rápido. Por si hubiese plantas de bombillas aquí, que parece que no, aquí solo hay juncos. Bueno. La verdad es que si, si quiero juncos, casi me vale la pena más pillarlos en la superficie de día que arriesgarme y gastar recursos en venir a pillarlos aquí abajo. Pero si hubiese un incidente en la superficie y nos quedáramos sin juncos, pues eh, tranquiliza un poco saber que lo podríamos encontrar también aquí abajo. A ver qué más tenemos. Vale, parece que por aquí vamos a alguna parte. Parece que por aquí vamos a alguna parte. No tengo ni idea de a dónde. <coughs> eh, ¿Qué coño es eso? Me persiguen. No pasa nada. Ahí estamos. ¿Qué cojones es esto, tío? Una especie de murciera. Alas de murcielisco. Murcieliscos son entonces. Ahí estamos, seguimos con las antorchas. Muy bien, pues es muy importante tener el casco por esto. Si nos quedamos sin antorcha. Ahora, si nos quedásemos sin antorchas, no teniendo casco, explicadme vosotros cómo narices te crafteas una antorcha porque eso no suena bien. Vale, ¿qué coño Amigo, vale, 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 son los terremotos. Por lo visto aquí en, en las profundidades, el recurso de piedra, pedernal, salitre, rocas, pedernal, salitre, incluso oro, son renovables porque se producen esta especie de terremotos y caen. Muchos se destruyen nada más impactar, pero otros quedan. Quedan ahí hasta que nosotros los recojamos, digamos. El caso es que habría que saber si, si te los marca el mapa o tienes que... Pasearte otra vez por la zona para encontrártelos. Vale, joder, más murcieliscos y guaridas de conejo. Hemos encontrado las guaridas de conejo. Hijos de vuestra madre. Vale, parece que son bastante fáciles de esquivar. Madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Cómo ando de armadura? Ando un poco jodido de armadura, ¿eh? Las cosas como son. Y ahora qué me hacen? Me están haciendo la envolvente, raro, ¿eh? Qué te quieto, ahí está. Que me dejéis en paz. Dejad de acosarme. ¡Hala! No sé por qué, no, 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 esto sí que no he leído. Vamos a comer esto. He leído que los los conejetes te atacan. Ahí está, los con... he leído por ahí que los conejetes te atacan si tienes carne en el inventario. Con lo cual eh, prefiero no arriesgarme, ¿vale? Y comprobarlo en persona, si me atacan o no me atacan los conejetes. En cuanto al hambre, tenemos 95 de hambre y me he quedado sin comida, así que lo suyo será. Mmm, que salga de la cueva cuando me. Cuando tenga 50 de, de, de hambre o así, lo suyo sería largarme de aquí. Gema roja. ¿Por qué hay una gema roja aquí? A lo mejor caen también en los terremotos estos que se generan aquí. A saber, es que nos queda muchísimo... Bueno, me queda muchísimo que aprender de las minas. Por lo pronto, a ver, lo más importante creo que hemos acertado, entrar el casco de minero. El cual, por cierto, se craftea con un sombrero de paja, uno de oro y uno de luciérnagas. De hecho, no sé por qué me he traído las luciérnagas. Las luciérnagas, simplemente con ir con un cazamariposas, una red de esas con las que cazamos mariposas o abejas, de noche vas con una antorcha y ya las ves brillar. Te acercas, cambias rápido al, al cazamariposas, lo usas, capturas a las luciérnagas y te activas la antorcha. Bueno, pues aquí lo que tenemos es un bioma donde hay bombillas y no es un pantano, no es un peligroso pantano donde nos podrían partir la cara en, en menos de nada. Me parece bien. Perfecto, entonces. Un sitio más tranquilito. A ver, saquear vamos a saquear eh, ambos biomas porque las cosas como son, estas bombillas son el recurso más importante en aquí, aquí abajo. Además, no sé, la linterna ya la veremos cuando la crafteemos, pero el casco, el casco es bastante... Yo creo que alumbra bastante más. Bueno, creo no, lo hemos visto, lo habéis visto. Eh, ilumina bastante más Que la. Que una antorcha normal Una antorchita de estas de mierda no, no alumbra tanto Como eso Bueno, a ver qué más tenemos por aquí Bueno, más piedras para picar Esto luego tendré que venir yo Con tranquilidad y con tiempo Fuera de cámara Y armarme con un par de picos Y llevármelo todo Me lo voy a llevar todo, excepto las casitas de los, de los conejos. Hay que mirar qué necesito para construirme alguna en la superficie. Y así podremos tener eh, a hombres conejo en la superficie. Y algo podremos sacar de ellos. A ver, de los cerdos, por ejemplo, podemos cortar árboles. Es lo más importante que podemos hacer con los hombres cerdos. Con ellos podemos cortar árboles. Ya lo habéis visto en el, en el vídeo anterior. Con esfuerzo cero. Y lo, lo más importante, que si sale un end, eh, se parten ellos la cara, no nosotros. Bueno, de momento... Son mapas... Ma A ver, no digo que no sean de la extensión de la superficie, como he leído en la wiki. Pero no son tan grandes, ni, ni de lejos, ¿eh? Porque mucho del terreno es vacío. es eh, no, no puedes andar por ahí, es vacío. Es como profundidades, ¿no? Y hay un montón de, de mierdas de estas, de que salen y no tienen nada. Me parece mucho terreno desaprovechado, pero oye. Si es, de, si, es, si es cierto que. O sea, si compensan los terremotos, es decir, que tiran mucho mineral. A mí más que el mineral. Que sí, a ver, es útil y tal. Pero la piedra. Me gustaría tener un. alguna forma, alguna manera de, de sacarla, pero en grandes cantidades. En grandes cantidades. En el. Vale, a ver, en el... Apenas llevamos 15 minutos... No, casi 20 minutos llevamos aquí. Y ya ha habido dos terremotos. Ahí... Vale, hay que apartarse. Ahí, cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. A ver, está, está controlado, está controlado. Está controlado, pero vamos a hacernos unas cuantas antorchas más. Pues casi seguro, eh, que las gemas caen también de, de arriba del techo. Oye, pues por lo pronto parece que hay terremotos bastante a menudo, por lo poco que hemos visto. Por cierto, 57 de hambre, eh, casi que debería, debería empezar a alargarme a la superficie, porque aún tenemos que atravesar todo el bosque y llegar a nuestro campamento, donde tengo los platos de comida preparados. Entonces, casi, casi habrá que largarse de aquí. Joder, estos son arañas de... Una especie de araña, sí. Por lo que he podido leer por ahí, son algo más duras que las de la superficie. No me gustaría, la verdad, tener que enfrentarme a ellas. Pero si no queda más remedio, habrá que joderse. Pero bueno, parece que sí, parece que podemos sacar bastante piedra y mineral y demás. Sin duda, sin duda. Sin duda porque todas estas piedras no estaban cuando yo pasé. Tengo mucha. Sí, sí, este ya es la, la señal. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño corte mientras subo la superficie y vuelvo al campamento. Porque realmente esto es perder el tiempo. Y aprovecho y os enseño un poco cómo tengo la base. Y si nos sobra tiempo, pues seguimos explorando un poquito por aquí. Eso ya depende de cómo nos vaya la cosa en la superficie. Vamos allá. Bueno, pues estamos llegando a la base ya. Eh, básicamente lo que he hecho ha sido una, una zona de. Creo que hice 11 por 11. Cuando digo 11 por 11, no me refiero a muros de piedra, ¿vale? A ver. Lo primero va a ser comer. Y, y co os comento un poco cómo llevo esta base. Hice 11 por 11 suelos. Los suelos los podéis ver si tenéis una. Una pala, no. ¿Qué narices hice con las herramientas, locos? Ah, aquí está, una horca de jardín. Vale, hice un terreno de 11 por 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 por 11. Quité todos los suelos que había. Estos son suelos de... A, suelos ajedrezados. Los suelos ajedrezados los quité de este bioma. Aquí había aquel bioma donde había eh, caballos, caballos... Eh... El bioma de donde sacamos los engranajes. Esos caballos raros, con esos magos que tiraban bolas de energía y mierdas y demás. ¡Hostia, los perros! ¡Los perros, los perros, los perros, los perros! Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vale, lo más importante cuando atacan los perros. Bueno, lo más importante es no tener cosas inflamables. Ah, bueno, es, es invierno, no pasa nada. No hace falta tener. Eh, bueno, a ver, no hace falta. A mí A este nivel de la partida, con la cantidad de dientes que tengo, puedo preparar trampas. No me hace falta nada más que venirme aquí al centro y esperar. El primer has oído eso, salís corriendo de donde estéis para llegar cuanto antes. Creo que tenéis más o menos unos 30 segundos desde el primer que ha sido eso. Y ahora simplemente es cubrirse por aquí y la cantidad de trampas que tengo aquí, pues ya lo veis. Eh, como casi. bueno, como casi nunca no, como llevábamos siglos sin grabar en invierno, esto no ha sido planeado. ¿eh? Es que soy un ansias y no me he podido esperar. A que pase el invierno para entrar en las minas. No no quería hacer esto. Vale, pues podéis ver la cantidad de de dientes que sacamos de este ataque. Por algún motivo, en invierno, salen más dientes que en verano. No, no sé por qué, no me digáis. Eh, igual no tiene nada que ver, igual es todo aleatorio y va por porcentajes, pero yo por experiencia. De estos 268 días de partida que llevamos ya. En invierno más dientes. Ahora solamente habría que reiniciar las trampas. Cada trampa. Cada diente, pode, con cada diente podemos hacer una trampa. Y cada trampa tiene 10 usos. Solamente tenéis que amontonar un, unas cuantas trampas por aquí. Y listo. De hecho, si tenéis, si invertís los dientes todos en trampas, eh, si ataca al final del invierno, de hecho me atacó en este último invierno, este no, el anterior. Me atacó otra vez Derclops. Bueno, pues estas trampas se lo pueden cargar. O sea, la cantidad de trampas que hay aquí, actualmente creo que hay más de 50. Puede venir Derclops por ahí. Y si no se lo cargan, lo dejan a un escupitajo. Vosotros le, le, le escupís directamente y, y se muere. Es muy importante eh, tener... A ver, esto es la, una manera pues indirecta de cargárselo con las trampas. Eh, bastante rentable porque, por cierto, Derclops nos hace bajar... Eh, o sea, no, nos vuelve locos, pero enseguida. En empieza a bajar esto. Empieza a bajar esto hasta, hasta volverse locos. Y si llega a cero, recordad que nos morimos. Bueno, pues como veis, eh, suelo ajedrezado, no me ha llegado de todo, porque necesito mármol para craftearlo. He leído que en las cuevas también se puede encontrar mármol. Eh, ya veremos, ya veremos cuando empiece a saquear. Esto es eh, suelo alfombrado, que se hace con madera y con. y con. pelo de bífalo. Voy a calentarme un poquito aquí. Vamos a añadir combustible. Voy a añadir ramitas, ¿vale? Porque las ramitas, digamos que son muy fáciles de conseguir. Las conseguimos rápidamente. Eh, sin gastar nada. Eh, con, que, que ten, con que tengamos una plantación de ramitas, pues nos llega. Y lo más importante, nos ahorramos troncos, que nos hacen falta para otras cosas. Eh, ¿Qué más? Es, eso, suelos... Este, 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 ¿Cómo era el suelo este? A ver si encuentro así, hablando de memoria, pues igual la cago. Pero, pero, pero. En estructuras, debería de ser. Suelo alfombrado. Un tablón de madera y un pelo de bífalo Serían estos. No me he crafteado ninguno aún. Porque esto lo, estos estaban en el bioma de donde es aquí. de donde es aquí. De donde saqué el suelo de mármol y el mármol con el que me fabriqué más suelo. Aquel donde conseguíamos los engranajes. Ya lo habéis visto en uno de los primeros episodios, me parece. ¿Qué más? Eh, me he construido varias máquinas de ciencia. Esta nos indica las probabilidades de, de lluvia, el lluviómetro. Es muy útil si no queremos que nuestro viaje al bosque, al gran bosque, se acabe convirtiendo en un incendio descontrolado. Este de aquí es el medidor térmico y nos indica la temperatura, la cual, pues oye, aparte de que la estoy viendo aquí, ya no me acuerdo de si era por mods, si esto es por algún mod que le tengo puesto o no. Pero esto, esto viene en el, en el juego base, ¿vale? Nos podemos hacer una idea de la temperatura eh, que hace. Ese es útil. Este me parece más útil que este, pero bueno, los dos son útiles por igualmente, igualmente útiles. Eh, antes de que se nos olvide, y habiendo traído las bombillas de luz, vamos a mirar qué narices hacía falta. ¿Qué narices hacía falta para... La linterna necesitábamos tres palitos, dos bombillas y dos cuerdas. Cada cuerda necesitaba tres de hierba. Vale, genial. Vamos a dejar el guano aquí. Eh, vamos a darle un poquito más de palitos. Ahí estamos, un par de palitos más. No, quiero que me cojas la que me coja. Joder. Pero esto tiene que ser tan difícil. Vamos a cambiar. Ahí. Recogemos cuerda. Y lo dicho. Iluminación. Vamos a craftearnos la linterna. La linterna... Bueno, ya veis. Ya veis. Juzgad vosotros. Linterna... Antorcha. Linterna... Antorcha... Casco. Creo que es bastante útil. ¿Qué pasa? Eh, el casco... Bueno, ahora dejamos que se agote esto porque ya no tengo espacio donde meter nada. ¿Qué pasa con esto? Pasa que el casco nos ocupa... Mmm, digamos, nos deja las manos libres. La linterna nos ocupa las manos. Si quisiéramos combatir, tendríamos que dejarla en el suelo. En el suelo se queda encendida, con lo cual nos permitirá trabajar. A medida que se vaya gastando... El, el nivel de luz pues irá disminuyendo eh, de hecho la podríamos apagar la podríamos dejar en el suelo y la, eh, dejarla apagada la vamos a encender pero la vamos a coger pero nos la vamos a guardar y ya se apaga automáticamente bien eh, voy a sobrevivir este invierno voy a sobrevivir este invierno puede que haga algún que otro viaje a la cueva no lo tengo muy claro pero esto ya será fuera de cámara a picar materiales y demás y si encuentro algo, eh, pues más o menos interesante, os lo enseñaré en el próximo, en el próximo vídeo. Un detalle, ¿por qué tengo tantas ollas de barro? Veréis, en este, en el juego original, no sé, en el Reign of Giants, creo que no, creo que ya caducan. Podéis poner un montón de ollas de barro y ponéis aquí, os cocináislo. En este caso, he cocinado varios pasteles de dragón. Pueden quedarse aquí años sin caducar. O sea, cuando me hacen falta solo tengo que acercarme, pillar uno y comerlo. O si me los quiero llevar. Hablando de eso. ¿Cómo se recarga esto? Puedo... Añadir combustible. A ver, tiene 68%. Añadimos una bombilla, 88%. Añadimos otra bombilla y está recargado. Y ahora guardamos esto en el almacén. Por cierto, vamos a comer un poquito de... Carne vegetal cocida que ya está en malas condiciones, pero que, que narices la hemos cocinado. Y bueno, ya veis un poquito lo que tengo, ¿no? He puesto muros alrededor, es más estético que otra cosa. Me he montado un, una granja de hierba, 99 helechos de estos, de. Bueno, plantitas de la hierba al lado. Me voy a morir de frío, muy salvajemente, por cierto. Dadme un, mo dadme un momento, ¿eh? Ahí está. Vamos a subir un poco la temperatura corporal. Que a todo esto yo tenía una piedra... Ahí está. Una piedra térmica. Perfecto. Eh, sí, tengo un montón de cofres con todo el loot ordenado. Y aún así tengo mierda tirada por el suelo. Así soy yo. Eh, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si he contado bien. Bulbas carnosas. Eh, les he puesto mm, suelo de madera ahí delante. Porque se generaban ojos, se estaban pegando todo seguido y no había Dios que luteara esto, porque estaban sacando y guardando la carne de seguido. Ahora voy a poner otra segunda línea. Eh, salen una media de dos, dos de normal. Incluso he llegado a, si las cogéis a tiempo, podéis llegar a, se pueden generar en un verano hasta tres, eh, hasta tres bulbas carnosas. De hecho, igual hasta hay alguna por ahí. Yo no la he visto, pero luego ya buscaré. Mucho cuidado donde se generan porque por ejemplo se me generó una aquí y se comió varias de las plantas. Por suerte a estas alturas ya tengo siempre semillas de sobra de frutas de dragón pero eh, fácilmente me, me acabó con 10 frutas de dragón los ojos de una sola planta. Lo mismo si se generase aquí porque por ejemplo aquí solo esta, las plantas de la hierba y de los palitos solamente las podemos plantar en. Bueno, en, en, no podemos plantarlas aquí. En un. Digamos, en un suelo seguro. En estos suelos que hay aquí dentro. Estos tres suelos. No se generan los ojos. No habría problema. Pero no podemos plantar. Ni hierbas, ni palitos. Ni. Creo que la, las plantitas estas de. Las que nos dan comida. No me sale, no me sale ahora el nombre. Ya, ya me entendéis. Bueno, básicamente. Era esto, enseñaros un poquito las cuevas, como. como es nuestra. Hemos sobrevivido a nuestra primera incursión. Ha sido una cosa muy rápida, lo sé. Pero eh, lo dicho, ahora ya voy a ir yo con más calma. Yo quería explorármelo todo. Mi idea era explorármelo todo y saqueármela todo. Y luego hacer como. bajar a las minas. Grabando, pero en esta zona, en esta ubicación. Que de hecho, ya veis que tengo una nevera y todo. Estaba preparando aquí un poco. Pero me ha podido el ansia. Y como he leído en la wiki que. Eh, cada cueva es un mapa distinto, pues a ver si es verdad. Yo por si es caso, ya grabo esto para que luego no me diga alguno, claro, tú estás ahí fuera de cámara, no sé qué, eh, editas demasiado, no sé qué. No, no, tranquilos, tranquilos. Ya sabéis que suelo quitar las, las partes, no voy a decir aburridas, porque aburridas, aburridas no son, pero es que creo que me entendéis, ¿no? El juego es muy largo y el juego da para muchísimo tiempo, pero... Eh, me estoy entreteniendo mucho en hacer estas granjas y demás historias y esto os lo estoy ahorrando. Ahora en la bajada a las minas era importante, por supuesto que era importante. Ahora voy a explorar y ya en el próximo episodio os enseñaré todo y ya os explicaré más porque voy a aprender bastante de cómo va el tema terremotos, si es una fuente renovable de piedra o de no, qué materiales y qué minerales podemos sacar de ahí, etcétera. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. De hecho ya hemos hecho un vídeo más, no, más un poquito más largo de lo que os tengo acostumbrados, pero bueno. Espero que os esté gustando mi base. Eh, bueno, la voy a, voy a poner muchísimas cosas más, pero no me quiero liar mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo y. Nos vemos en el siguiente.